Ya. Hola, hola. En esta noche de recorrido procesional de nuestro hola. Divino Redentor, Señor de Luren, el tal Señor de Luren, que lleva su nombre, rinde homenaje en esta noche dentro de este mar humano. Contamos con la presencia de todos nuestros albergados, también la presencia del señor director, licenciado Henry Enrique Gómez Zúñiga, de la señora administradora, señora María Ábalos. También contamos con la presencia de todo el personal que elaboramos en esta institución. Hola. El tal señor de Luren fue creado el 22 de diciembre del año 1975 con el nombre de Hogar de Menores, atendiendo a niños y niñas adolescentes entre las edades de 0-6 a 18 años, recibiendo posteriormente las denominaciones de Centro Mixto para Niños de ICA. También recibió la nominación de Hogar para Niños de ICA. Y posteriormente y actualmente recibe la nominación de Centro de Atención Residencial Señor de Luren. Desde el año 2005, por disposición de la Unidad de Gerencia de Protección Integral del INAVIC, el CAR atiende a niños y adolescentes varones. Cuenta con 43 años de vida institucional, contribuyendo a la formación integral de niños y adolescentes que se encuentran en situación de abandono y riesgo social. A la fecha, atendemos a más de 50 residentes en edades que fluctúan de 0-6 a 5 años. Dicha intervención se realiza a través de 0-4 fases, con el objetivo de fomentar habilidades y capacidades que al residente le permiten fortalecer vínculos con la familia, la escuela y la comunidad para lograr su reinserción a la sociedad. Señor Bolones, en esta su fiesta, permítanos ofrecernos este homenaje de nuestra fe, esperanza y amor. Recibe este homenaje del Centro de Atención Residencial al Señor de Luren, que lleva su nombre Divino Redentor, del director licenciado Henry Enrique Gómez Zúñiga, de la administradora señora María Ábalos Maldonado, del cuerpo técnico, de los tutores, personal de vigilancia y de servicio, y sobre todo, de todos los residentes que se encuentran en estos momentos